信長は浅井長政の鋭い追撃をかわした。だが長政は必要に天下を狙わんとした。六条合戦で敗れた三好家の残党西下衆甲斐の武田信玄らと同盟し、信長包囲網を敷く。信長は再び追い詰められた。だが彼は縁でいた。まるで長政の反乱をめでるがごとく。そして信長の非情な反抗が始まった。それは味方すら目を背けたくなる苛烈なものだった。織田の将野田福島の戦い。Bueno, continuamos con Samurai Warriors 4, la batalla de Noda Fukushima. En esta partida también ganan arma algunos personajes, así que serán los que utilizaré. El juego me recomienda que utilice a Hanbei aquí con Toyotomi. Pero bueno, con Hideyoshi, la verdad. Ahora le he llamado por el apellido, usualmente le llamo por el nombre, le llamo por el apellido, lo siento. Que además Hideyoshi puede ser Toyotomi o Hashiba, porque al principio se llamaba Hashiba, luego se cambió el apellido. Pero lo que importa es que Ranmaru también gane el arma. Y no hemos utilizado Ranmaru todavía en la historia de Oda, lo cual es extraño, porque es básicamente el guardaespaldas de Nobunaga. Entonces, para esta batalla utilizaré a Nobunaga y a Ranmaru. Pero antes que nada, Ranmaru, no tienes nada. Por esto, bueno, Ranmaru, ahora mostraré la imagen otra vez. Siempre tienen la coña de que es un hombre, aunque parezca lo contrario. Vamos a ver. ¿Quién tenía armas para regalar? Vosotros dos habéis conseguido armas. Y esta no está mal. ¿Qué has conseguido tú? No caerá la breva de que me den una con tres mejoras de ataque, pero bueno. Elemento viento. Aunque solo tenga uno de ataque, tiene potencial esto. Me he equivocado de menú. El elemento viento me gusta. Ignora defensas. Si hace lo mismo que en otros samurai, la verdad. Porque no lo sé. Ranmaru, tú te vas a equipar esto lo primero, y esto no, lo vas a tirar a la mierda. Y le voy a poner más elemento de viento. No me quiero gastar mucho dinero, que luego es que escasea. Y no nos hace falta tampoco mejorar mucho más. Espero. Espero. Y tú, Nobunaga, equípate esto. Mejora esta movida. Y vende toda la chusta que tienes por ahí. Porque así me dan gemas y me dan dinero que necesito. No por otra cosa. Vale. Todos listos. No me venden ningún caballo nuevo, lo cual es una lástima. Y a la batalla. A ver si subes de nivel rápido. Diego. Es un hombre. Siempre lo hacen un poco en plan mujer. Por esto, ¿tiene traje del Samurai Warriors 1? A ver. No está mal. Pero siempre lo hacen un poco eso. Como que hay confusión entre si es hombre o si es mujer.敵将浅井長政の主導にて京の西野田福島で小勝将ら旧勢力の残党が蜂起いたしました。紀州の鉄砲傭兵集団西下州率いる西下孫一もこの蜂起に加わっている模様。油断はできません。また東方では甲斐の武田信玄も動き出しており、完全な織田包囲網が形成されつつあります。長政殿が我らに適したのはきっと何かの気の迷い。この光秀にお任せください。きっと長政殿を説得。ならぬ。気の迷いなどと長政の意志を汚すな。背いた以上長政は背ききらねばならぬ。天下不武、信長は天下に武を敷くと宣じた。
背く者には徹底制圧あるのみ。命令は一つだ。すべて絶やせ。長政殿、もはや戻れぬ道なのでしょうか。万一、まさかこんな日が来るとはな。お市様、おいたわしよ。Bueno, equipar las cosas, como siempre, no tenéis caballo, aquí tenéis los objetos. Me interesa ver... Ah, Nobunaga, no, cuando subes de nivel, ganas más huecos aquí para ponerte más objetos, y no es el caso. Lo cual es una lástima. Nobunaga, te voy a poner más elemento, te lo voy a mejorar y tal. Y es que no tenemos nada más interesante, ¿verdad? ¿No? Nada en absoluto. Una auténtica lástima. Te voy a poner hielo. Porque está muy cheto. Espérate un momento, ¿a quién le he puesto el hielo? A ti, vale, bien, a Ranmaru, estupendo. Es lo que quería. Nada. Esta batalla, la verdad es que de las otras más o menos sé algo, pero no da Fukushima. No tengo ni repajolera idea de qué ocurrió en esta pelea. Puedo imaginar que Nobunaga dice, tengo muchos enemigos, vamos a quitar unos cuantos de en medio. Y decidió ir a por Kososo y eso, a lo mejor en plan venganza por Rokuyo, no tengo ni idea. Vale, me pilla cerca, vamos para allá. Ranmaru. Nobunaga, ¿te puedo mandar a algún sitio? Mientras Ranmaru se encarga de esto, porque ahí no vas a hacer nada tampoco. ¿Sabes? Si te voy mandando para allá, ¿qué pasa? Ranmaru, el personaje, la verdad es que era bastante interesante. Y me gusta el diseño que le han puesto al traje, por cierto. Mejor que el del Samurai Warriors 3 con poco ya. Vale ya. ¿Qué parte de que no soy una mujer no habéis entendido? Están haciendo aquí. Me cago ya en toda la madre que le parió. Me habían encerrado ahí en la esquina y se estaban pensando cosas que no son. Digo, el personaje de Ranmaru desde el Samurai Warriors 1 me parecía muy interesante, no sé. Luego le redujeron el rol, yo creo, bastante, porque en el Samurai Warriors... ¿Cuál era? En el Samurai Warriors 3... Dios, había un Samurai Warriors 1 que no tenía historia. Casi seguro que era en el 3. Pero como pasa tanto tiempo entre un juego y otro, se me olvidan. En el Samurai Warriors 3 no tenía historia, me parece, y se desbloqueaba de formas extrañas en el modo alternativo que había. O eso era en el 2. Ranmaru lleva desde el Samurai Warriors 2 sin historia, porque es posible. Aunque es una putada. Pero en Samurai Warriors 1 la historia que tenía molaba bastante. No sé por qué lo jodieron un poco ahí. Vamos a ver, ¿qué me vas a dar? ¿No una haga una alegría? No, un R1 cuadrado y R1 triángulo, no me voy a quejar, está bien. Ahora, antes de luchar contra ese tío, tendría que haber capturado estas zonas, idealmente, ¿verdad? Es demasiado tarde. Nobunaga, monta en caballo. Oh, bien. Dame ataques. Más cuadrados. Eres de tipo carga, pero vale. Lo acepto. Que ya digo, por lo menos el diseño es mejor que el de Samurai Warriors 3, porque el de Samurai Warriors 3 era súper feo. No se molestaron mucho. Nobunaga, ¿qué parte de aléjate de mí no has entendido? ¿O te tengo que mandar por ahí de viaje? A ver, ¿quién hay por ahí? Es más, te voy a utilizar a ti, Nobunaga, un rato. Ranmaru, tú ves a... La verdad es que es una buena idea. Ves a por ese que está... No, no puedes. Ves a por ese que está más lejos.
Ah, mira. Magoichi, tú ya aquí. Puerto, debería mostrar el ataque cargado super... qué demonios. Oh, mierda. Me acabo de dar cuenta de un error. No tengo Musu. Quería mostrar el ataque Musu super especial, mega guay del Averno cuando tienes el Rembo activado. Y se... no me he dado cuenta que no tengo Musu. A ver, dejadme un poco de espacio, de verdad. Acosadores. Ahora es cuando. La típica onda con katana que todos los samuráis de la época sabían hacer. Es totalmente verídico. Podéis consultarlo en cualquier libro de historia. Los mismos libros de historia en los que los ninjas tienen superpoderes. En todos esos. A ver. Ah, bueno, Nobunaga, que estabas matando a este tío. Sigue a lo tuyo. Ahora. Madre mía, esto es una pared. No se puede avanzar por aquí. Tú estás yendo a por... no sé quién es ese, pero buen trabajo. Ranmaru va a lo suyo. Voy a matar yo al objetivo este. Que Ranmaru vaya por el líder, ¿no? Me parece mala idea. Bien, bien decidido juego. Qué poca gente estoy matando con Nobunaga, ¿eh? No estaría mal subir unos cuantos niveles. A ver, voy a ignorarte un poco. Quiero matar a la zona esta para hacer todo mucho más fácil. Bueno, aparte, la ampliación de Nobunaga, R1 y triángulo le da un escudo. R1 cuadrado más, se supone, que quita más el arma. No sé si es que quita más o que ataca más rápido. Pero mientras tenga combos patéticos, no me vale para nada. Necesito que me amplíen los combos urgentemente. Ahora mismo nada más que tengo cuadrados a casco porro, y Nobunaga no es de ese tipo de personajes. A ver, este es el jefe, pero ya sabemos, como siempre, que es mentira. Vale, no sea la primera vez. A ver, aquí es que hay alguna zona... no. Ah, bueno. Matar al último general con Nobunaga ha ocurrido que prendamos fuego o algo. La historia de Nobunaga, ya sabemos que de vez en cuando, si llegamos a alguna zona, o matamos a alguien, a algo se prende fuego por combustión espontánea. O sea, no es lo más raro que ha ocurrido. Historia de Nobunaga, algo se va a prender fuego en algún momento, en múltiples ocasiones. Les gustaba mucho, mucho, mucho la talla con fuego. Pero oye, es efectivo, o sea, los resultados no se pueden negar. Y no sé, Ranmaru, el personaje no estaba mal, era súper, súper, mega, hiper leal en todo momento. Oye, Nobunaga, tío, no pases de los objetivos, que está feo, macho. Vale, así mejor. Podemos irnos ya. Caballo, gracias. Esta zona no me gusta. Hay cuatro tíos con banderas. Ah, tengo una idea. Venid, juntaros todos, por favor. A ver, seguidme todos, venid, daos de la mano y cantar Kumbaya, todos al ritmo mientras yo hago esto. Porque si no, no vamos a terminar nunca. Demasiada super armadura y demasiado de todo hay aquí. Vale, una zona menos. Ranmaru, ¿dónde estás? No, espera. Vuelve ahí un momento. Que quiero ir limpiando lo que sigue todo el castillo. De verdad es que esto de tener nivel 1 pues no les hace mucha gracia a la gente.
De verdad, te has cubierto el puñetero Musu. Como odio cuando hace eso la gente. Así aprenderás. Con ángulos de cámara súper extraños. No te los mereces, si es que eres una mala persona. Wow, Nobunaga tiene aquí la fiesta de su vida. A ver, operación Kumbaya otra vez, porque soy mucha gente y no me pienso molestar. ¿Veis? Una misión cumplida. Ahora me falta matar a otro general. Vale, me queda nada más que a uno. ¡Ah! Kososo, tú por aquí. Por cierto, ¿tú no eras líder de la partida? ¿Por qué pensaba que eras líder de la partida? Y no aparece ahí lo del boss en tu cabeza. Vale, ya. Joder, Kososo y los sumos. Tienes un problema, de verdad. Te tengo que enseñar cómo se hacen las cosas aquí en mi pueblo. Vale, ya de gilipolleces. El ataque rápido con Nobunaga es bastante efectivo por cosas como esta. Eso es ridículo para matar tropas. A tomar por culo. ¿Cuántas veces podré spamear el ataque este? No lo sé. Pero variedad en el combate, millón. Ranmaru, hablando de variedad en combate, ¿cuándo piensas aprender combos? Ah, bueno, está quemándose la cosa. Pierdes vida automáticamente. No te pueden llegar a matar por fuego, pero... ¿Más triángulos? De verdad, podrías darme ampliaciones de triángulo, que es tu clase. No te pueden llegar a matar porque estés en una zona de fuego, pero te pueden dejar la vida literalmente a un toque. Lo cual no es ideal. Vale, voy a encargarme del tío este que hay aquí. Y enseguida voy a la misión que me han mandado a hacer. Nobunaga va a llegar demasiado rápido ahí. A ver, no tengo tiempo para tus gilipolleces. Ah, toma por culo. Vamos a utilizar los elementos. Ahora ya no te cubres tanto, ¿eh? Y en esos barriles siempre hay vida y muso al máximo. Que es un cambio. A ver, Nobunaga, estás con la vida regular porque vienes de la barbacoa. Ah, por cierto, si haces el... Se me ha olvidado mencionarlo. Vuélveme a pegar, por favor. Misuide, no me traiciones ya tan pronto que todavía no te toca en la historia. De verdad, va, coger bien por culo. Si le das al X cuando te están pegando y tienes una barra de Rainbow, digamos, haces una esquiva. Haces un esquive. Misuide, te voy a despedir, pero ya. Vale, nota mental. No dejemos que me pegue cuando tengo la vida en rojo. Cuando tengo la vida en rojo, por esto también se rellena el muso automáticamente, lo cual es una ventaja para spamearlo como un cabrón. Y si os fijáis ahora, el muso sale con elemento fuego porque sale el efecto en rojo y sale el kanji, otro kanji distinto. Conoces el muso normal. Es el muso auténtico que lleva desde... Creo que todos los Samurai desde el Samurai Warriors 1. O sea, el Samurai Warriors 1 no sé si salía, pero desde el 2 seguro. Que es cuando tienes poca vida o cuando hacías alguna cosa particular. Generalmente con poca vida. No, espérate. En el Samurai Warriors 1 creo que estaba también el muso auténtico. O por lo menos desde Stream Legends, seguro. Pero yo creo recordar que en el Samurai Warriors 1 había muso auténtico. Pues eso, que me han dejado súper jodido y he tenido que salir de ahí a base de musu. Lo cual no es... No es ideal, ya digo, pero mis personajes tienen poco nivel. Y estaba intentando dejar que me pegaran. Por cierto, pégame. Ahí, botón equivocado. Pégame. ¿Veis? Esto. Que luego creo que lo puedes empalmar con una X. O sea, con un ataque. Kasuye. Mierda, no saltes. Esquiva. Vamos a pegarle. Tampoco es tan importante, ¿verdad? El árbol me ha censurado todo el ataque.
Han salido refuerzos desde todos los sitios del mundo. Nagama Sazai, evidentemente, como era normal, no se podía quedar fuera de la contienda y ha dicho que quiere, tiene muchísimo afán de protagonismo y quiere salir también aquí a ayudar a sus aliados, evidentemente. Se supone que Kososo, Magoichi, etcétera, son todos amigos súper felices. Creo que también Chosokabe. Pero vamos, que tienen por ahí la alianza de civilizaciones monta y se ayudan mutuamente. Entonces Azai tenía que venir en algún momento, o sea, no se podía quedar fuera, tenía que volver a recordar que nos ha traicionado y todo eso. Más cuadrados. En serio, Ranmaru, ¿tú te has dado cuenta que el símbolo que hay encima de los ataques que haces son el de carga, ¿verdad? En el que me deberías estar dando cuadrado triángulo dos veces, cuadrado triángulo tres veces y esas cosas, ¿no? Porque tu combo de cuadrado normal no está mal, pero es un poco repetitivo. Y Nobunaga, aunque se hace tipo magia y superpoderes como esto, también puede hacerme algún combo distinto, ¿eh? Todo queda en familia, Uichi, ven aquí. Déjate a los guardianes. Bien, por fin. ¿Nadie más? Ya me he cargado a toda la familia aquí. Se va a quedar solo Nobunaga. Bueno. Hemos derrotado a Uichi, evidente. ¿Qué ha pasado? He cancelado la animación de ejecución de alguna manera. Le he dado triángulo demasiado, por lo visto. Nagama no le ha sentado bien que derrotemos a Uichi. Por Dios, cuánta gente hay en el mapa. A ver, Nobunaga. Ranmaru, tú a esta pelea de aquí abajo. Nobunaga, encárgate de todo el pasillo este de gente. Y si te apetece, sabes, si no te viene mal, gana alguna habilidad nueva. Eso es lo que yo quería ver. Eso no es lo que quería yo ver. Aunque cuatro veces cuadro de triángulo está muy cheto. Ese no está tan mal, no está mal. Pero los he visto mejores. Pero mira, para matar tropas ya tengo ataque. ¿Has terminado con esto? Vale, Ranmaru. Tú, Nobunaga, buena decisión. Se ve que sabes lo que haces. Un momento, tengo más triángulos con Ranmaru. Un buen ataque. (Risa)
Ranmaru, por favor. Teniendo menos niveles, normal que tenga menos ataques que el otro. Me voy a gastar ya con este, bien, me parece estupendo. ¿Queda alguien en todo el puñetero mapa? Sí, por la parte de Nobunaga. Es más, Ranmaru, tienes a uno detrás. Nobunaga, vamos a encargarnos de este rápido. Tal que así, no pienso gastar mucha fuerza, mucho esfuerzo en matar a este tío. Y vamos a por Nagamasa, que se está riendo ya de nuestro legado. Bien. A ver, primero, hay que matar al genérico. Puede ser objetos, o gemas, o dinero. ¿Dónde está? ¡Hola! De ti estaba hablando precisamente. No quiero gastar el Renbu porque quiero entrar en el tal que ahora. Perfecto, vale, debería encargarse esto de los dos. Y por de los dos quiero decir nada más que del genérico. Azai, te crees muy importante tú, ¿no? Deja de vivir tanto. Toto. Toto. Venga, pégame. Listo. Que eres un listo. Deja de cubrirte, eso es trampa. Se ha dado más defensa y todo. Ya, vale. ¿Qué te parece, Nobunaga? Espero que bien, porque ha sido súper cansino de mandar el punto a Zai. Vale, espero que por lo menos haya subido de niveles la gente, porque está muy baja de nivel. A ver, misiones, que bueno, aquí, con coger a cualquiera de estos cuatro, me hubiera salido esta misión bonus. Seguramente esta misión bonus sea obligatoria de cumplir con Ranmaru para las cuartas armas. Usualmente es cumplir ciertas misiones, matar cierto número de gente y hacerlo en cierto tiempo, para que tengan las cuartas armas, he vuelto a decir, las armas raras. Así que seguramente esta sea obligatoria. No sé cuál era, pero bueno. Y si hubiera, y con Hanbei seguro que hubiera sido esta. Con el chiquillo estratega del infierno, vale. Vamos a continuar. ¿Qué más? Mira, cuántos ataques distintos podíamos haber hecho si hubieras aprendido estas habilidades antes. Y Nobunaga. Bien, bien. El R1 cuadrado y el R1 triángulo mejora al máximo. Y combo de cuadrado triángulo y cuadrado cuadrado triángulo mejora una vez. No está mal. Nobunaga es su historia. Lo volveremos a utilizar, así que eso me va a venir bien. Estas armas también me vienen bien. Vale, se ha visto una cosa que a lo mejor tenía que haber mostrado. Esto, lo del medio, me refiero, que está como sellado. Si os habéis fijado, había gemas grandes y gemas pequeñas en la tienda. Con las gemas pequeñas mejoramos los objetos, las habilidades, quiero decir. Con las gemas grandes, del color que sean, desbloqueamos esos sellos. Eso es otra habilidad que pueden ser raras, pueden ser mejores. Desbloqueamos esos huecos. Este arma es bastante interesante. Si solamente fueran 3 niveles de fuerza y no 2, hubiera sido mejor. Cuanta más dificultad en los mapas, por cierto, mejores armas te van a dar. Esto es más ataque. Un objeto de más ataque. No te puedes equivocar llevando un objeto de más ataque. Dos veces. Nada. Dinero. Dinero. Más nivel de viento. Eso es bueno, porque son 30 segundos de Renbu infinito, en lugar de 15 solamente. ならえんのんじゃ。一体何のための戦じゃ。信長を超えようとした。だが超えられず。悲劇に終わった。あなたは許されたのに、長政殿はなぜ。全て承知で あの男を支えてきたのだろう。承知ならば、
Ah, ya recuerdo por qué esta partida era importante. Sí, hemos derrotado definitivamente a Nagamasa Azai. Ya sabía yo que se me olvidaba algo al principio de esto, maldita sea. Bueno, pues eso, hemos derrotado a... ya, Nagamasa Azai nunca más. Oichi sigue viva, pero... la trama ahí es como que... Mitsuhide Akechi está diciendo como un poco... a lo mejor somos un poco demasiado cabrones en el bando de Nobunaga, me está pareciendo a mí. Y viene Hiseide por detrás a comerle la oreja en plan cuando con Nagamasa... a decirle, deberías plantearte las múltiples ventajas de traicionar a Oda. Y Mitsuhide se rebota y le dice que por lo que hasta donde tú sabes yo soy súper leal. Pero ya veremos dónde acaba eso. No, seguramente no tenga absolutamente nada que ver con lo que acaba de ocurrir, pero en mi mente ha ocurrido así. No debe estar tampoco muy alejado de la realidad. Espero. Supongo. Siempre ha sido más o menos así la historia esta. El caso es que Azai está muerto y es una auténtica lástima y tal. Así que... próximo día... Nagashino. La batalla de Nagashino. Esta es bastante buena y es contra Takeda, lo cual es bueno. Así que nada más. Nos vemos entonces. Hasta luego.